Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Wolfram Blitznatics y estamos aquí en la granja de 51 de Stardew Valley. Y estoy muy contento porque en el anterior episodio hicimos cosas buenas, cosas nuevas, cosas chulas con Maru. Si no lo habéis visto, iros a dar un vistazo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por dejar un like, por ver los vídeos, por dejar un comentario, que os ayuda muchísimo al canal. Y recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv/Wolfram. Tenéis el enlace en la descripción, nos vemos en el chat. A ver qué nos dice nuestra amiga y señora Emily. Voy a dedicarle tiempo al loro. Vale, ok, este es texto, ya no lo conocemos. Pues me encantó ver el tema de Maru. Conseguimos también este pedazo de cubo dorado, cobrizo, yo qué sé, que nos da un poco de dinero cuando le tiramos cosas. Lo cual, ok, ¿sabes? Pero lo mejor de todo fueron los rayos X con Maru, de verdad. La verdad es que vamos ampliando mucho los corazones con todos. ¿Cómo está Fillo, por cierto? Fillo, Fillo está a un corazón. Estamos a punto de llegar al logro de los corazones con la gente. Con la buena gente, con todo el mundo. A punto de llegar al de 8 personas con 10 corazones. A punto de llegar al de 20 personas con 5 corazones. Y eso es buenísimo porque vamos descubriendo cosas nuevas. Y porque además nos acercamos al momento en el que una vez tengamos el logro, podremos juntarnos con Krobus. Bueno, seguir mejorando con Krobus los corazones. Y en ese momento decirle: hola amigo, ¿quieres venirte a casa conmigo? Básicamente eso. Tengo un montón de cosas encima. Porque es verdad, también arreglamos. ¿Yo por qué? ¿Y por qué no he dejado yo esto en su sitio? Cosas de la vida, cosas de la vida. Vamos a recoger aquí un poco cosillas. Llevo las carambolas encima. Porque también estuvimos arreglando en la zona sur de la granja una mini huerta, ¿no? Con un aspersor de... ¿Puedo cogerlo o qué? ¿Me dejáis cogerlo? Gracias. Un mini huerto, ¿sabes? Un mini huerto con 22 o 24 semillas de carambola preparadas. ¿Esto por qué no lo han recogido? Preparadas para carambola. Para que no nos falte la carambola. Por si en algún momento dado quiero hacer más cabañas Junimo. Hicimos esto. La verdad es que me ha gustado cómo ha quedado. Míralo, míralo, Junimo trabajando ahí. Tómalo. Justo esta cabaña era para que recogiera todo esto. Aquí a la izquierda, pues tenemos la fruta milenaria. Y esto, pues lo replanté y lo pusimos con carambola, ¿no? Así que eso, ¿cómo estamos también de misiones? Tenemos una misión de entregarle a Marnie una carpa. Pero había que pescarla, y la carpa no era fácil. ¡Ah! Ahora, al igual, ¿cómo estamos en la semana? Estamos a miércoles, pero a Marnie le hemos hecho los dos regalos. Tenemos a Pamigu sin regalar nada. Bueno, Krobus también. Y Marnie, auguro que la tenemos con los dos regalos dados, ¿no? Marnie, compañera. Sí, así que no se lo podemos llevar. No le puedo regalar una carpa mía para que me cuente. ¡Qué pena! Mira, Demetrius, Sandy, podremos llevarle regalos también. Shane, que queremos las gallinas azules. Vamos a regalar a todo Dios. A toda gente que haya en el pueblo va a tener su regalo. No va a faltar nadie. ¡Uah! ¡Ojo! 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 Vale, espérate. Ya me estoy liando yo. Muy fuerte. Es que para poder eso necesitamos espacio. Esto déjalo. Esto guárdalo aquí. Vale, vamos a coger este que tenemos 500 y pico. ¡Uli! Rellenamos todo. Recogemos, rellenamos, recoger, rellenar. Recoger y rellenar es un placer para nosotros tener todo el dinero en nuestro poder. Y si hacemos rimas que terminen en er, es mejor. Y no sigo porque no soy bueno rimando, ¿vale? Lo siento, lo siento mucho. Pues eso, seguimos. Yo tengo ganas de que lleguemos a casa de alguien ya. Que aparezca otra escena. Vamos a recoger todo. Claro, no tengo espacios. Uf, no tengo nada de espacios. Es que soy una bestia parda de acumular ítems. Esto no puede ser. Buah, tenemos esto lleno de bichos también. Amigos. A ver, vamos a soltar aquí todo lo que pueda. Adiós. No sé ni lo que estoy soltando, ¿eh? Pero es un poco... Venga, hasta luego. Luego en masa. Uf, hierba. Fibra vegetal no tenemos casi, ¿eh? Aquí esto, venga, perfecto. Esta semilla milenaria me la guardo. Seguro que he dejado algo que no debería dejar. Pero, ¿sabéis qué? Me parece todo correctísimo. Este vino yo lo he estado guardando, ¿verdad? ¿Continuamente o no?
Esto aquí mismo, esto aquí mismo. Vale, ya está, ya tenemos espacio. Lo bueno es que ya tenemos espacios para recoger la fruta milenaria que hemos cosechado. Ya hemos rellenado los barriles, así que ok. Tenemos que hacer el logro todavía. Mira, con esto mismo. El logro todavía de los... Bueno, es que realmente puedo hacer así y ya está, ¿sabes? ¡Uli! Tenemos que hacer todavía el logro del rey de la pradera, de terminarlo sin que nos eliminen ni una sola vez, y a ver si nos dan el logro aquel. No sé en qué momento se acaba. Tenemos que hacer lo de los niños, que se conviertan en palomas. Pobrecitos, me da un montón de pena. Primero que llegue Wolfillo a los 10 corazones. Que consigamos el logro de los corazones con toda la gente. A ver qué pasa, porque se supone que tienen que pasar cosas. Es decir, Gus, por ejemplo, cuando llegó a los 10 corazones, no recuerdo si tuvimos una escena, yo creo que sí, o si nos regaló una receta. Al final tenemos que subir con todo el mundo los corazones para tener la colección 100% completa de recetas del juego. ¡Hala! Esto está realizado. Trabajo hecho. Bien. Vale, ¿aquí hay vino o algo? No, 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 no hay vino. No hay vino. Vámonos. Vamos a ver el resto. Espérate. Ya que hemos plantado... Es que de verdad. Wolfarium, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué te pasa en la cabeza? Pues pasa que se me olvida que tengo aquí un barril que está para que me avise cuando haya que recogerlo todo. Que aquí voy a poner otro cuando haga falta. De momento no. Vale, pues deja esto aquí. Vamos a ver si nuestros cristalarios están para... No, no están para recoger. Pues tenemos que hacer eso, el pasarnos el rey de la pradera. Tenemos que conseguir eliminar a los 50 pimientas rex, o sea, a los dinosaurios. ¿Aquí qué pasa? ¿No llega hasta aquí el Junimo? ¿O es que se ha cansado ya? Hombre, no me digas esto, ¿eh? Porque monto otra cabaña por aquí. No, no me fastidies. Pero bueno, ¿qué radio tiene esto? ¿Tan chungo? ¿O es que se ha cansado ya de currar? Oye, chico, si al final lo tengo que recoger yo, pues oye, yo me monto otra cabaña aquí a la izquierda y ya está, fácil, ¿eh? Bueno, fácil, ahora mismo no tenemos no tenemos carambola para poder hacerlo. Pero yo lo que no quiero es recoger. ¿Me entendéis, gente? Vale, pues eso, tenemos que hacer... Vamos a recapitular un poquillo. Tenemos que hacer todas las recetas. Para eso necesitamos todos los logros de los corazones. 8 vecinos con 10 corazones y 20 vecinos con 5 corazones. Tenemos que eliminar 28 pimientas rex. Hemos eliminado 22. Son 50 los que tenemos que eliminar para que nos den el logro y la recompensa, que no sabemos qué es. Para casarnos con Krobus, primero... Bueno, para casarnos con Krobus, para que Krobus viva en casa, primero nos tendremos que separar. Pero primero necesitamos hacer todo lo de los corazones, porque si perdemos a Fillo y Filla porque los convertimos en palomas, son dos personas menos con 10 corazones. Entonces, primero el logro de los corazones, de los 10 y de los 5 corazones. El rey de la pradera los lo tenemos que pasar sin morir y hacer misiones del tablón. De momento, hay más cosas, porque hay más logros de eliminación de monstruos que no están hechos, que deberíamos hacer. ¡Oh! Ya sé que me he dejado, ¿verdad? Los diamantes. Claro, tío, me faltaban los diamantes. Imagínate que me iba sin diamantes a regalarle a la gente. ¿Y qué hago yo sin diamantes en la vida? Eso no puede ser. ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola, monstruo! Mis diamantes. ¿Y dónde los he dejado? Por cierto, aquí. Imagínate. Imagínate, mis 400 diamantes. No, 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 ni de broma. Vale, vamos a ir de visita, de paseo. ¿Quién nos falta? Porque iríamos a ver directamente a la gente que nos falta. Krobus no, es que a Wolfillo no le puedo regalar nada. Está tardando muchísimo en subir. Vamos a buscar Demetrius, Sandy, Alex, Kent, Shane. Bueno, vamos a ir Demetrius. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una ruta total por el pueblo, pero para que no se me olvide Sandy, nos vamos a ir a ver a Sandy. Amiga Sandy, venimos a verte desde el más allá, desde lejos. Y venimos teletransportándonos. Venimos sin autobús. ¿Sabes, compañera? Toma un regalo. ¡Ule! Y la carpa no se la podemos dar a Marnie porque cuenta como un regalo, tú, entonces... Yo qué sé, lo de los tablones de anuncios... Uy, ¿qué haces? Pues si te puedes teletransportar. Lo de los tablones de anuncios, yo creo que lo acabará haciendo
después de tener los corazones. Los logros de los corazones completados, ¿sabéis? Caballico, me iba a montar en la vaca. Me iba a subir a la vaca. Vámonos, vamos de paseo al pueblo. Vale, por la zona de Marnie no hay que ir porque por allí no vamos a encontrar a nadie que tenemos pendiente de regalar cosas. Le quiero regalar un diamante a Pam para que no se olvide de que estamos ahí. Hola, Pam. Adiós, Pam. No creo que tengamos ninguna escena contigo. Además, como siempre estás aquí, no da tiempo a ir a tu casa antes de que salgas, ¿sabes? Es imposible. Mira, Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn? El bueno del alcalde me ha puesto a cargo de los jardines del pueblo. Ah, muy bien. 8 de 10, ¿eh? ¿Con Evelyn? ¿Con Evelyn estamos full? Sí, estamos full. El bueno del alcalde. Nos faltaba Harvey. Bueno, la clínica es que no vamos nunca. Este señor nos falta también. Sobre todo porque es una probabilidad de que nos den más recetas. ¡Ey! Esto sí que es un regalo de verdad, gracias. A todo el mundo le gustan los diamantes, ¿eh? Ya llevas un tiempo aquí, ¿no? Tu granja debe estar prosperando. Vete a verla. Vente de visita un día. Que me venís poco a ver. Los niños, por ejemplo, a los niños nunca les he regalado nada. Y no sé qué pasará con los niños si les damos regalitos. Yo quiero entrar en todas las casas porque sabéis que se inician nuevas escenas, nuevos eventos. A ver, Hayley, ¿cómo estamos esta semana con Hayley? Va, estamos full con Hayley. Lo único que puede pasar es que entremos. No, no pasa nada. A Alex sí que le vamos a dar su regalito. Ah, ya se lo hemos dado. ¡Ey, colega granjero! Tengo una pregunta para ti. ¡Ojo! ¡Bueno! ¿Crees que llegaré a ser profesional? Estás destinado a ser una leyenda del deporte. Puedes si practicas mucho. No, seguro que fracasas y acabas de vendedor. ¡Atish! Vaya guantazo me acaban de dar en la cara. Estás destinado a ser una leyenda del deporte. Lo de la leyenda es como muy motivacional, ¿no? Y puede ser, puede hasta desmotivarlo, es decir, en plan, tío, que me está vacilando. Venga, puedes si practicas mucho, voy a ser realista. Sí, bueno, pero se me da tan bien que tampoco tengo que practicar tanto. Pues entonces, chaval, sí que podrás llegar a eso. Oye, figura, vaya crack eres, ¿no? Se lo tiene un poco creído, aunque a lo mejor es verdad, ¿eh? A lo mejor es tan bueno como lo que dice. ¿Qué calor hace hoy? ¿Qué te pasa, Hailey? Pone el ventilador. Ojalá tuviera un helado. Pues vente. ¿Te gustan los helados? ¿Eso es lo que me estás diciendo, Hayley? Adiós, me voy. Pues hemos descubierto algo nuevo de Alex, ¿no? Realmente siempre tiene pinta de utilizar... ¿Quién es? Mira, Shane. Toma, Shane. Yo sin verte, ¿eh? Porque no hablo contigo porque es que no me caes bien. A ver, bueno, va. No, no tengo tiempo para echarlo contigo. Pues hasta luego. No esté por ahí, tío. Yo solo quiero las gallinas de ti. Es lo único que quiero. Conseguir las gallinas. Y no sé si me las vende él o si nos las va a vender Marnie. Pero vamos, con lo borde que es que no hay que saber nada. Pero borde. ¿Con Penny cómo estamos? No creo que haya nadie en la playa, ¿no? Aquí estará Elliot. Pues no. Con Willy lo tenemos. Me encanta el sonido del mar, de verdad. Demetrius, Harvey, Clint, los niños, George. Vale, vamos allá. Harvey, Clint, los niños, George. Pues vamos a ver a los niños que estarán aquí. ¡Míralos! Perfectísimo. Toma, niño, un diamante. ¿Para mí? ¡Wow! ¡Gracias! Y para ti también. Algo pasará con los niños, ¿no? La niña no habla. Quiero ir a buscar bichos, pero mi madre se enfada cuando llego sucio. Ya, es normal. Se entiende. Porque soy papa, ¿vale? Y también lo sé. Papa, papa, padre. ¿Qué decisión tan difícil? Toma, Penny. ¡Ay! Ya te hemos regalado todo lo regalable. He vivido en Pueblo Pelícano toda mi vida, ¿te lo puedes creer? Bueno, pues sí, ¿por qué no? Supongo que hay muchas cosas ahí fuera que nunca experimentaré. No lo sé. Es posible. Y a veces las experimentas fuera y decides venirte a este pueblo, como yo. Vuelve cuando alguien esté trabajando. Yo quería vender polos, tú. No me dejan vender polos. Está cerrado. Pero bueno, me acaban de cerrar en la cara, Clint. Vale, vámonos de aquí. Ule. Adelantamiento. Vámonos a buscar a Demetrius. Hemos entrado en estas casas. Aquí, no sé si habrá alguien. Míralo, ahí está Shane. No tengo tiempo para hablar contigo. Y ahí está, para beberse una joya cola tranquilamente. Vamos a ver a George, que a George nunca le hemos dado un regalo.
porque era un cascarrabias, pero pobre hombre. Vamos a alegrarle un poco. ¡Gracias! ¡Míralo cómo sonríe! ¡Y increíble! Esto no pasa. Esto no es real. Alex es mi nieto. ¿Ya te lo había dicho? Alex es su nieto. Habla. No quiero decir nada, tú. Me voy. Adiós. Llevo trabajando en los planteles durante semanas, así que no los pises. Vale, vale. Evelyn, adiós. Me marcho. Os dejo tranquilos. Me voy a buscar a Demetrius. La clínica de Harvey, no sé si estará abierta. Pues no. Aquí yo creo que hemos activado ya todas las escenas posibles. ¿A Pierre ya le hemos dado dos esta semana? Sí. El verano es la estación perfecta para comerse una refrescante ensalada, ¿no crees? Bueno, sí, quizá. Pero al final una ensalada, como no es tan fría, te la puedes comer todo el año. ¿Que sienta bien? Pues sí, la verdad es que sí. Pero ya sabéis, una ensalada. Aunque es verdad, ¿no? En invierno apetecen platos calientes. ¡Hola! ¡Caroline! ¿Tienes ya todo lo que necesitas para la granja? Pues sí, la verdad. ¡Al adiós! ¡Me voy! Porque no me inicias ninguna escena. Así que me voy. ¡Pam! ¿Va a su casa? Esto me interesa. ¡Harvey! 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 ¡Toma! ¡Qué regalo tan bonito! 0 de 8. Recuerda taparte la boca cuando sonudes. Y luego asegúrate de lavarte las manos. Vale, ok. Voy a buscar a Demetrius. Pam no se va a su casa, Pam se va al salón. Así que no se va a iniciar nada en su casa. A no ser que vayamos, ¿no? Bueno, vamos a buscar a Demetrius. Que la verdad, no sé si pasará algo con Demetrius al subirlo de corazones. Me imagino, yo me imagino que pasará con todos. Ay, mira, no está con Robin. Pues estará haciendo cencia, como se dice por ahí. Oh, pues no está aquí tampoco. Maru no está. Demetrius no está. Sebastián estará por aquí, pero con Sebastián la verdad es que hemos ido yendo bastante bien. No, no, falta Demetrius. Harvey, Clint, no hemos podido ir a verlo. Y el resto están hechos. Sebastián, ¿qué sentido tiene salir afuera? Ya lo he visto todo. Pues no salgas, tío. ¿Qué quieres que te diga? Adiós, me voy. Me voy. Voy a buscar a Demetrius aquí a la derecha, que sí. ¿Está por aquí arriba? Pero bueno, Demetrius, ¿dónde estás? ¿Demetrius? ¿Te has escapado, Demetrius? ¿Te has ido a la cantera, Demetrius? ¿A dónde se va Demetrius? ¿Desde cuándo hay árboles aquí? Esto es nuevo. ¡Oh! Diamante, por favor. O sea, es que veo diamante, tú. Y el diamante hay que cogerlo. ¿Qué más hay por aquí? Interesante. Esta cantera se está poniendo... Esto ya sí que es interesante. O sea, esto es de la 1.4.5, ¿eh? Bueno, o 1.4 en general. Pero antes no crecían árboles aquí. Y no crecían menas tan buenas. Así que me gusta porque le dan una utilidad un poco mejor en el high-end del juego, ¿no? Cuando ya has pasado centro comunitario y todo eso. Porque no aparecían menas interesantes. Aparecía caquita. Caquita. Menas de caquita. Caquita de murciélago. Supongo que hemos perdido la oportunidad de encontrar a Demetrius. Mira a Maru, aquí fuera. Vamos a decirle hola. Es difícil comprender del todo la escala del universo. Imagino. Bastante difícil. ¿Ya está? ¿Me dices eso? ¿Ya está? Vale, Maru, hasta luego. ¿Puedo entrar a tu casa? No, porque es muy tarde. ¿Y me dejas pasar? ¿Puedo entrar por la puerta de atrás? Está cerrado. No me deja. No me deja, Maru, pasar. Bueno, gente, pues hasta aquí. Vamos a seguir con nuestro plan de corazones, que ya vamos bastante bien. O sea, tenemos con 10 corazones, 1, 2, 3, 4, 5. Uf. Nos faltan 3, ¿eh? 3 más y lo tenemos. 3 más y lo tenemos. Y estamos muy a punto, ¿eh? Muy a punto. Vale, y para, con 5 corazones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Oh! Nos falta uno solo. Uno, uno y tenemos ese logro hecho. Así que ole, ole. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.